esta oportunidad, nuestro equipo de producción se traslada al distrito de Hualhuas, perteneciente a la provincia de Huancayo, departamento de Junín y región del mismo nombre, para descubrir parte de su tradición y mostrar lo hermoso de su costumbre. Y en esta oportunidad vamos al encuentro del Festival de la Chonguinada y los Abelinos de Hualhuas y su fiesta en honor a San Roque. El distrito de Hualhuas se encuentra ubicado a una distancia de 12 kilómetros al norte de Huancayo en un viaje aproximado de 15 minutos en auto. Este es el óvalo y la avenida principal que sirve de vía de acceso a este distrito, por donde llegan miles de visitantes a este hermoso lugar. Y así llegamos al distrito de Hualhuas y podemos observar su iglesia matriz, su palacio municipal y la plaza principal. Hualhuas se encuentra a una altitud de 3.175 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un clima variado pero agradable. Este distrito también es conocido como cuna de grandes artesanos, pueblo dedicado a la elaboración de tejidos en lana de alpaca y de oveja, destacando el empleo de tintes naturales. ¡Baila, baila! ¡Tenojo amante y esposa! ¡Fernandina Salceto! Y como vemos en las imágenes, este pueblo ya se prepara a vivir su fiesta en honor a San Roque. Para la ocasión, llegan miles de visitantes. En horas de la mañana se da inicio la misa del día en la iglesia matriz, a donde se dan cita los fieles devotos de su patrono San Roque. El padre a su turno imparte mensaje de paz y amistad entre los fieles que vienen cada año a renovar su fe, porque esta imagen es bastante milagrosa. Luego del acto litúrgico se da inicio la tradicional procesión de la imagen de San Roque, que es llevado en anda por los fieles devotos. Esta procesión se realiza por todo el perímetro de la plaza principal del distrito de Hualhuas. Después de cumplir con la fe cristiana, que es la procesión, ya se da inicio a la festividad que es esperado por toda una población que cultiva su tradición año tras año. En escena ya vemos a una cuadrilla de chonguinada mostrándonos esta bella danza que se cultiva en este pueblo. Y para la ocasión, los integrantes de esta institución nos muestran hermosos trajes que lucen con una coreografía muy bien preparada y bajo el respaldo musical de una orquesta típica que le pone la melodía correspondiente. Aquí tenemos a otra institución de chonguinada que también tiene lo suyo. La chonguinada es un baile mestizo. Se trata de una imitación satírica del minuet francés, que bailan la clase noble de la colonia, que se originó dentro del proceso del mestizaje de la cultura huanca y española. En el distrito de Hualhuas, en estas fiestas también se practica otra bonita costumbre. Los Abelinos de Hualhuas. Como vemos en estas imágenes, son muy numerosas. Esta danza representa a los guerrilleros de la tropa del mariscal Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, quienes simulando ser unos indigentes, defendieron el honor nacional en la guerra con Chile. En Hualhuas existen dos agrupaciones que cultivan esta danza, la Sociedad de Abelinos San Roque y la Sociedad de Abelinos Auxilios Mutuos, quienes visten atuendos multicolores de retazos de lana o paño cubierto con una máscara de estambre de diversos colores, gorro de pellejo de ganado ovino, portando en la mano una manta huanca.
Los abelinos tienen una peculiaridad de revivir esta costumbre. Luego de danzar en la plaza principal, se trasladan a un lugar escogido por ellos y vamos al famoso chacteo. El chacteo consiste en degustar diversos platos típicos de la región. En miniatura y un abelino a su estilo nos describe esta bonita costumbre. Muy bien. Mira, estos son los platos típicos de Hualhuas. Esto es nuestra fiesta patronal en honor al Padre San Roque. Acá están los platos típicos, la pachamanca, el cuy chacteado, las cervezas. Esa es nuestra costumbre de Hualhuas. Más bien, les damos la bienvenida a todas las personas que están visitando por primera vez. Que lo pasen bien. Esto es nuestra fiesta. Que gocen, que lo disfruten. Y nosotros siempre estaremos para servirlos a todos. Muchas gracias. Y ahí está mi esposa. Con dos hijos. Lo hemos aumentado. Su pollito debe trabajar un poquito más para comprarle su vestido. Así es Hualhuas, que vive su fiesta. Y aquí otro abelino nos expresa su saludo. Bienvenido, Cabra Visión, que es la más cotizada de todo Valle de Vitarte. Todo un pueblo participa en esta bonita costumbre y los abelinos son los encargados de ponerle la alegría con detalles que los caracterizan a estos bravos bailarines, que son personajes muy conocidos, como vemos en las imágenes. Ahí está el chino. Luego del chacteo, los abelinos se desplazan por las principales calles, deleitándose de esta bonita costumbre bajo el respaldo musical de una banda de músicos. Y llegó la hora de un reparador y nutritivo almuerzo, que para la ocasión han preparado un delicioso platillo, que por cierto se ve muy bien decorado y delicioso. ¡Buen provecho! ¡Ah! Y si un abelino se porta mal, entonces hay que castigarlo, porque en los abelinos se practica la disciplina. Continúa las festividades y ahora las dos agrupaciones de abelinos ya se trasladan rumbo al estadio para disputar un encuentro futbolístico, como es costumbre en estas fiestas. Y se da inicio al encuentro de la tarde entre las dos agrupaciones, la Sociedad San Roque y la Sociedad de Abelinos Auxilios Mutuos. Así es Hualhuas, que festeja sus fiestas en honor a San Roque. Y otra de las costumbres que también se desarrolla es la tarde taurina, que para ello los palcos han sido construidos por los propios pobladores. A este recinto se dan cita miles de personas a presenciar esta fiesta brava. Y en las imágenes vemos a los toreros lidiando a los ejemplares. Esta es la cultura de nuestros pueblos, que revaloran lo nuestro. Por ello, usted tiene un motivo más para visitarla. Este fue parte de la tradición que nos mostró este hermoso distrito de Hualhuas, ubicado en el Valle del Mantaro, con su danza la chonguinada y los abelinos. Esperamos que hayan disfrutado del presente informe. Será hasta nuestro próximo encuentro, desde algún lugar de nuestro territorio nacional.